San Juan Pablo II comparte, el don de José a María y a Jesús comparte plenamente la auténtica paternidad humana y la misión de un padre en la familia. Mi nombre es Padre Dennis Legazpi de la parroquia de Santa Caterina Tegacueta en Beaumont y Banning, parte de la diócesis de San Bernardino. Bienvenido a los títulos de San José, el padre adoptivo del Hijo de Dios. Patris corde con un corazón de un padre. Nuestro Santo Padre comparte con nosotros que así es como José amaba a Jesús. Estableció esta relación especial cuando tuvo el valor de convertirse en el padre legal de Jesús. Cuando el ángel se le apareció y le dijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es San Mateo capítulo 1, versículo 21. La única palabra que sabemos con certeza que alguna vez dijo es el santo nombre de Jesús. Él respondió con la obediencia de la fe. San José hizo exactamente lo que el Señor quería que hiciera en todos y cada uno de los eventos que conformaron su vida. San José María escriba. Él se entregó por completo para servir a Jesús y María, haciendo de su vida un servicio del sacrificio. Él convirtió su vocación humana, el amor doméstico, en una oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de todas sus capacidades, un amor puesto al servicio del Mesías que estaba creciendo a la madurez en su hogar. San Pablo. San José vivió en la íntima compañía del mismo Dios. San José ciertamente poseía todas las virtudes al máximo y siempre se conformó la voluntad de Dios. El Todopoderoso lo eligió para ser el guardián de la Santísima Virgen y asumir el papel del Padre del Divino Niño. Como esta patriarca del pueblo elegido, fue fiel, prudente y puro. El título Padre Adoptivo de Jesús es un título establecido. Sin embargo, en latín, Filii Dei Nutrice, significa literalmente cuidador del Hijo de Dios. Necesitamos enfatizar la paternidad de San José, que fue más que una paternidad legal, pero fue una paternidad autoritaria, fiel, afectuosa y eterna. San Pedro Julián Eymar declara, la dignidad de San José surge de su privilegio de ser el padre legal del Hijo de Dios encarnado. Y aquí, pues, un hombre a quien el Hijo de Dios llama Padre, a quien Jesús sirve y obedece y ante quien se arrodilla para recibir una bendición paterna. Jesús vio el tierno amor de Dios en José. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. En el Salmo 103. El Santo Padre nos dice que San José fue un padre amado, un padre tierno y amoroso, un padre obediente, un padre que acepta, un padre creativamente valiente, un padre trabajador y un padre en las sombras. Dios comparte con nosotros a ese santo maravilloso que es el más humilde y el más escondido de todos. San José nos enseña una gran y urgente lección. El ruido nos rodea constantemente. Cuando hay silencio, buscamos ruido. Llenamos nuestras mentes con lo que oímos y vemos. Estamos consumidos por las últimas noticias y cavilamos con rabia por lo que no podemos controlar. Una reacción rápida para responder a la menor afrenta. ¿Crees que eso estuvo presente en el corazón y el alma de San José? ¿Imitemos el silencio de San José? En un mundo que a menudo es demasiado ruidoso, que nos anima a no escuchar la voz de Dios, necesitamos desesperadamente el silencio. Con el espíritu de silencio de San José, siempre estuvo en sintonía con Dios. San José fue capaz de escuchar la voz de Dios a través del ministerio de sus ángeles, precisamente por su espíritu de silencio. Sus sencillas y humildad llegan incluso
a no cuestionar los deseos de la divinidad. La devoción a San José es una de las gracias más selectas que Dios puede dar a una alma, porque equivale a revelar todo el tesoro de las gracias de nuestro Señor. Cuando Dios desea elevar a un alma a mayores alturas, lo une a San José, dándole un fuerte amor por el buen santo, según de San Pedro Julián Eymar. Únase a mí mientras rezamos el acto diario de consagración a San José. Oh querido San José, me consagro a tu amor y me entrego a ti para que seas siempre mi Padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Consígueme una mayor pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior. Siguiendo tu ejemplo, que haga todas mis acciones para la mayor gloria de Dios, en unión con el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Oh bendito San José, ruega por mí, para que pueda compartir la paz y la alegría de tu santa muerte. Amén.